Jungle. Bienvenidos a una edición más del Noticiero del 13. Desde aquí, desde el Centro de Comunicaciones Emiliano Such, dependiente de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. ¿Cómo han pasado este día? ¿Cómo han disfrutado del sol? ¿Han salido un ratito, me imagino? De a poquito, como que nos vamos acomodando a este invierno que nos toca vivir. Nosotros le proporcionamos los datos del tiempo. El cielo se encuentra mayormente despejado, con temperatura máxima de 9 grados, mínima de 1 grado. Vientos a 11 kilómetros en la hora, con ráfagas de 8 del sector norte. La presión en hectopascales, 1016. Y así comenzamos con el desarrollo de toda la información del orden local para acompañarlos a ustedes en este momento de la tarde. Recorrimos el barrio Bellavista, estuvimos hablando con Milton Soto de esta nueva edición, digamos, del bono contribución. Es el tercero que lanza el barrio. Vamos por más, se llama el grupo que se ha formado, que van comprando equipos de leña para paliar esta situación que está viviendo hoy por hoy el barrio Bellavista, y no solo este barrio, sino que se han ido acoplando varios barrios más. Sobre esto charlamos con él y también sobre la organización del Día del Niño, que ya es su séptima edición consecutiva. Estamos recorriendo el barrio Bellavista esta mañana porque el grupo Vamos por Más lanzó ya su tercer bono contribución. Estamos con Milton Soto. Milton, muchísimas gracias por recibirnos y buenos días. Buen día a TV Cop y a toda la audiencia de acá de Zapala. Bien, Milton, contanos cómo nace la idea de juntarse con el tema de un bono contribución para poder ayudar a los vecinos. ¿Cómo nace esta idea? Esta idea nace, bueno, nosotros ya con mi señora, más que nada la impulsadora de todo esto, ya viene trabajando con los chicos del barrio hace mucho tiempo, ya varios años atrás, el tema de Día del Niño y esas cosas. A raíz de esto nosotros vemos la necesidad que hoy plantea el barrio, que es más que nada la calefacción. Tenemos mucha charla con muchos vecinos que vienen a buscar ropa porque repartimos ropa y bueno, la charla que sale siempre es el tema calefacción. Y bueno, con mi señora se nos ocurrió hacer un bono contribución, invitar a familias que quisieran trabajar para su propio beneficio y fue así como lanzamos esta campaña, este bono contribución, inicialmente con 13 familias. Y a raíz de esto y el éxito que tuvo, se nos fueron sumando más. Y qué satisfacción, Milton, de trabajar ustedes por ustedes mismos, juntándose con los vecinos, viendo que, bueno, quizás la ayuda que ustedes requerían no era suficiente. El hecho de juntarse, el valor que tiene el decir voy a buscar mi palo de leña, me lo voy a pagar yo. Esa fue la idea que pusimos de entrada, con que cada vecino trabajara para su propio beneficio, en este caso la leña. Sabemos que el municipio está complicado, en todos lados está complicado, y más con el tema de la pandemia. Es muy poco lo que reciben. La leña que se está dando no alcanza, no es suficiente, aparte del clima que hemos tenido. Así que fue la idea de un principio y la gente la tomó como tal y gracias a Dios se puso al hombro. El tema de vender números, que fue lo único que le pedimos, nosotros nos encargamos de organizar todo, hacer los bonos contribución, ver los premios que podíamos sortear, y gracias a Dios la gente, la familia lo tomó bien, trabajó y hasta el día de hoy. Hoy empezamos con 13, la segunda rifa fueron 24 familias y ahora alargamos y somos 35 familias que se han sumado. Así que la verdad que ha sido un buen ejemplo para poder empezar a ayudarse entre ustedes, y no solamente del barrio Bellavista, sino que también hay otros barrios implicados en este nuevo bono contribución.
Sí, la idea siempre fue de sumar gente que quisiera trabajar. Y gracias a la primera rifa, que el éxito que tuvo, nos fueron sumando gente del barrio Zona Norte, del barrio Unión, de atrás del bosque. Ahora último tenemos una zona chacra. Y nosotros le abrimos las puertas al que realmente quiere trabajar. Con el compromiso de trabajo y más que nada en conjunto, armar un buen grupo. Y la verdad que eso está llevando a cabo muy bien. El sorteo pasado fueron dos medias races que se rifaron, y ahora, ¿cuál es el premio en esta tercera oportunidad, que es por el Día del Niño también, porque están armando también, como cada año hacen ustedes desde el barrio, todo lo que es la movida del Día del Niño, que va a ser distinta también? ¿Cuáles son los premios de este bono contribución? Bueno, ahora al ser más cantidad de familia, tenemos que apostar a un número mayor para recaudación, para comprar la leña. Así que apostamos a dinero en efectivo, yo creo que nos viene bien a todos. El primer premio va a ser 30.000 pesos, segundo 15 y el tercero van a ser 5.000 pesos. Aparte de esto, hay premios sorpresa, como la rifa anterior, de gente que nos donan cosas por ahí, y siempre hay premios sorpresa. La verdad que la rifa pasada largamos 7 premios y fue un éxito. Y ahora tratamos de buscar para que el número sea vendible y la gente pueda comprar. Más que ayudar, tenga el interés en poder ganarse el premio también, ¿no? Bien. La vez pasada, ¿cuántos equipos de leña han comprado desde la primer el bono contribución hasta ahora? Yo calculo que andamos en los 130 metros cúbicos que hemos comprado desde que iniciamos hace 2 meses, los primeros días de junio. Yo creo que ya hemos comprado ya, sí, algo de 130 metros cúbicos de leña. ¿Y han logrado solventar la necesidad de leña, la necesidad de calefacción, o siguen necesitando más, Milton? Yo con la rifa, con la compra que se hizo la semana pasada, que nos llegó el último camión, consultamos todo el tiempo con los vecinos cómo están con la leña, y la verdad que están muy agradecidos porque tienen leña. Yo creo que, bueno, la idea de esta rifa fue más que nada porque hay 10, 11 familias nuevas que no tuvieron la oportunidad de tener la leña la vez pasada. Entonces tratamos de hacer un esfuerzo y tratar de vender lo más antes posible números, como para ya el 10 encargar una camionada realmente para todos, pero esas familias que se integran ahora, le vendría muy bien. Y el resto, por lo que me dice que llegan perfecto hasta el día, el 15, llegan muy bien con la leña que tienen. O sea que más que satisfecho con toda esta labor que están realizando. Y ahora pasamos al valor del bono contribución. ¿Dónde lo pueden adquirir? ¿Cómo pueden hacer aquellas personas que quieren colaborar o que quieren ganarse los 30.000 pesos, obviamente? Bueno, particularmente acá, a mi dirección. Y si no, después número de teléfono, te dejo el mío, pero el tema de los bonos ya están todos repartidos entre las distintas familias, así que van a encontrar bonos por todos lados. Hemos publicado en el Face, hemos estado en radio también, que le hemos dado publicación, así que el que quiera comprar, pregunta por el bono de contribución del grupo que nos hacemos llamar Vamos por Más, y alguno va a saber. Gracias a Dios hemos tenido bastante difusión acá en Zapala, así que yo creo que la mayoría del pueblo nos conoce. Bien, Milton, contanos cuáles son las expectativas. Sabemos que hace ya casi 7 años que con tu esposa, con el grupo de vecinos, preparan el Día del Niño. Es particular porque siempre creo que se hace aquí en la plaza, se juntan, y este año va a ser diferente. ¿Cómo es la idea para poder festejar este Día del Niño? Sí, la verdad que, bueno, como te decía, el 7º año consecutivo que festejamos el Día del Niño, acá en esta dirección, siempre lo hicimos acá, desde este lugar. Cortamos la calle, pedimos ayuda a la policía, cortan la calle, hacemos eventos grandes, vienen peluqueros, peloteros, juegos, premios. El año pasado entregamos más de 100 juguetes acá para los chicos, y fue algo grande que se hizo. Ahora, por el tema de esta pandemia que tenemos, la idea fue organizarnos de otra forma, y yo creo que va a andar muy bien. Ya salimos a hacer más o menos un relevamiento de la cantidad de chicos que hay, más que nada para saber las edades, y el tema de ahora es armar todo y pasar casa por casa, dejarle lo que es el juguete. Vamos a hacer un tipo de merienda, una cajita de merienda completa, juguete. Vamos a tratar de
de ayudarlos con ropa. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Aquellas personas que quieran colaborar para este evento, ya sea con juguetes, con alimentos, con ropa, ¿dónde lo pueden hacer, Milton? Particularmente la dirección mía es Giovanetti 937, acá en Bellavista, y acá es más o menos donde organizamos todo. Y después te dejo un celular que es el mío, 638473, o el de mi señora que es 660550. Esos son más o menos los contactos. Aparte, como te decía, hay gente que nos está ayudando. En esta campaña del Día Niño somos más de 15 familias que se sumaron a trabajar, así que estamos ya esta semana, arrancamos con todo el recorrido para del barrio para saber con cuánta cantidad de niños contamos. Y bueno, la verdad que se pusieron al hombro este festejo el Día del Niño, y yo creo que va a andar muy bien. Milton, agradecerte la solidaridad, el amor por el barrio, el amor por los chicos, por tu gente que nace esta idea desde ahí, desde el amor hacia el resto, para poder ayudar y que estemos todos mejor. Bueno, no, agradecido a nosotros por darle difusión y ver el trabajo que están haciendo en barrios, que por ahí se ha dejado mucho de ver. Yo creo que hay muchos barrios que están trabajando de esta forma. Bueno, nosotros somos unos pocos, ¿no? Y bueno, agradecer al grupo más que nada que se tomó con tanto compromiso la labor de la leña y del Día del Niño. Y bueno, a ustedes por la nota y bueno, un saludo grande al pueblo de Zapala. Y así Milton nos contaba cómo surge la idea de empezar a juntarse con los vecinos para solventarse ellos mismos todas las necesidades que tienen en cuanto a leña. También con su esposa hace ya tiempo que vienen con esta junta de elementos que necesita la gente en el barrio, ya sea ropa, alimentos, y bueno, surgió esta idea de la leña. Están comprometidos también, y nosotros como vecinos aportar para, bueno, más allá de que nos llevemos un premio, poder aportar a estos vecinos que se han autoconvocado para poder salir airosos o medianamente airosos de esta situación. Nosotros los invitamos a compartir la primera pausa y venimos enseguida.